Buenos días y bienvenidos a la edición de verano de Informativos Villafranca. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Las noticias de hoy, día 15 de julio, pasan por los siguientes titulares. Vinícola del Oeste cerrará sus puertas. Innova Consulta llevará a cabo la primera fase del plan para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista. Villafranca contará este verano con un plan de alfabetización tecnológica. La segunda gala benéfica de Cruz Roja Española fue celebrada el pasado sábado en el Auditorio Plaza de Toros. El Banco de Sangre de Extremadura vuelve a Villafranca. Inauguración de la exposición de vasijas pintadas en la Casa de la Cultura. Vinícola del Oeste cerrará sus puertas. Como ya les adelantábamos el viernes pasado en nuestro blog El Eco de los Barros, Vinícola del Oeste, tras más de 40 años de funcionamiento en Villafranca, cerrará finalmente sus puertas en los próximos meses. Serán 26 las personas, entre personal fijo y fijo discontinuo, que perderán sus puestos de trabajo tras la toma de esta dura decisión y, sumando los eventuales, superarán la treintena. Según datos de la propia empresa, el 31 de julio saldrá parte del personal y el grueso entre los meses de agosto y septiembre. Los trabajadores fijos y discontinuos, por decisión de la propia empresa, que asegura no ha querido aprovechar ningún vericueto legal, serán indemnizados con 45 días por año trabajado. Según el gerente de la empresa, José Luis Cadaval, el motivo del cierre es un cúmulo de circunstancias, aunque la principal es el cambio de ubicación. Añade que la empresa ha tomado la decisión menos mala porque al menos de esta manera la gente va a salir indemnizada. Los bomberos han atendido varias salidas durante este fin de semana. Afortunadamente, ninguno de los incendios producidos es de gravedad. Uno de ellos se originó durante la madrugada del sábado al domingo a las 4 de la mañana. Se trata de una vivienda en la calle de los Mártires, esquina con López de Vega. La casa se encontraba vacía en aquel momento, con lo que no hay que lamentar daños personales. Durante el domingo se produjeron varias alertas por incendios de pastos en la A66 y en la carretera de Palomas, algunos de ellos provocados. Los bomberos afirman que por ahora la mayoría de los incendios que han atendido han sido de pastos y rastrojos de escasa gravedad y que han tenido una media de 3 o 4 salidas al día. Innova Consulta llevará a cabo la primera fase del plan para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista. La empresa ubicada en Villafranca de los Barros será la encargada de realizar esta actividad para toda Extremadura. La iniciativa pretende relanzar la actividad comercial del comercio de toda la vida. El director general de Comercio, Miguel Córdoba, estará en Villafranca el 23 de julio para informar y presentar esta importante iniciativa. El asesoramiento es de carácter gratuito y todos los interesados pueden informarse en Innova Consulta. Villafranca contará este verano con un plan de alfabetización tecnológica. El plan de alfabetización tecnológica de Extremadura estará presente durante este verano en un mayor número de localidades, entre ellas Villafranca de los Barros, desarrollando diferentes acciones dirigidas al colectivo de personas desempleadas. De esta manera, Villafranca de los Barros, junto con otras localidades extremeñas, se suma durante los meses de julio y agosto a las actividades que se desarrollan en los espacios para el empleo Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura, donde los usuarios pueden sacar el mayor partido a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su empleabilidad mediante talleres y acciones formativas, sesiones de orientación, charlas informativas, etc. Los centros ofrecen las siguientes actividades: talleres para conocer las herramientas y recursos web para reforzar la búsqueda de empleo, el manejo de las redes sociales orientadas a la búsqueda de empleo, los que profundizan en el currículum web y los de informática básica y manejo de las principales herramientas de Internet, además las sesiones informativas sobre los portales de empleo. Por otra parte, brindan también formación y orientación al colectivo de empresarios y emprendedores, facilitándoles una serie de talleres y sesiones para conocer las opciones que ofrecen las TIC para mejorar su negocio, informa en nota de prensa el plan de alfabetización tecnológica. Los centros cuentan con el apoyo de diferentes ayuntamientos y universidades populares para una mejor viabilidad para este nuevo plan de alfabetización tecnológica.
El pasado sábado se celebró la segunda gala benéfica de Cruz Roja en el Auditorio Plaza de Toros de Villafranca de los Barrios. La gala fue amenizada con la actuación de diversas agrupaciones vocales e instrumentales, solistas y grupos de baile. Banda Municipal de Música y Banda Juvenil. Grupo de baile Flamenquitas Revoltosas. Con Sueño Rociero. Academia de Baile Ilusión. La cantadora flamenca María del Toro de la Peña Flamenca Eloy Cestero. La niña Lola Santiago. María del Carmen Rodríguez. Aurum. Grupos presentados por Francisco Blanco. La presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja, Rosa García, y el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, dedicaron unas palabras alabando a la labor social que realiza Cruz Roja. Quiero agradecer a todas las personas y grupos que de forma desinteresada han participado en esta segunda gala que organiza la Asamblea Local de Cruz Roja de Villafranca de los Barros. Cabe recordar que Cruz Roja puso en marcha en el año 2012 el llamamiento Ahora Más Que Nunca, con el objetivo de incrementar la atención hacia colectivos en situación de extrema vulnerabilidad, como familias con todos sus miembros en paro, niños que viven en hogares pobres, personas mayores con responsabilidades o cargas familiares, personas paradas de larga duración, personas sin hogar o jóvenes en paro. Ahora más que nunca es el primer llamamiento que hace Cruz Roja Española para ayudar a la población de nuestro país debido a la situación actual. Hasta la fecha, los llamamientos siempre se habían hecho para ayudar a la población de otros países afectados por catástrofes naturales o conflictos bélicos. Ahora, desgraciadamente, nos ha tocado a nosotros. La grave crisis que actualmente padecemos ha provocado que las personas con las que trabajamos se encuentren en un serio riesgo de superar la línea de exclusión social. Y es que ahora personas y familias que anteriormente gozaban con una buena estabilidad económica vienen buscando nuestra ayuda. A finales de noviembre de 2012, Cruz Roja Extremadura atendió en la región a más de 23.000 personas afectadas por la crisis, a través de acciones de ayuda básica como reparto de alimentos, ropa, kits de higiene, kits infantiles, actividades de apoyo a la inserción laboral y a las personas sin hogar, atención sociosanitaria y refuerzo escolar a los más pequeños. Desde nuestra Asamblea Local de Villafranca llevamos repartidos a lo largo de estos meses 11.000 kilos de alimentos, repartido material escolar a 40 niños y niñas, suministrado ropa a 20 familias, distribuidos 500 kits de higiene, comprado medicación a personas con enfermedades graves que no pueden acceder a dicha medicación por su alto coste. Gafas para niños. En la última campaña realizada de juguetes, gracias a todas las donaciones, hemos hecho felices a 90 niños y niñas de nuestra localidad. Educamos en salud, en administración, en orientación laboral, en ahorro. Contamos con programas de apoyo escolar. Es una larga lista de acciones en la cual podría estar hablando toda la noche. Esto es lo importante, ustedes. Todas las personas que de alguna manera u otra nos ayudáis a que todo esto sea posible. Somos conscientes de que solos no podemos solucionar la crisis ni resolver los problemas de todas las personas que piden ayuda. Pero nuestra responsabilidad como institución y los que nos exigen nuestros socios y voluntariado es hacer todo el esfuerzo posible por mejorar la situación de las personas que lo están pasando mal. Vuelvo a agradecer la colaboración de todos los participantes y mi mayor agradecimiento es para todos vosotros, que nuevamente habéis acudido al llamamiento de Cruz Roja. Gracias a mis voluntarios. Muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento la colaboración que todos y cada uno de los grupos han tenido esta noche aquí con Cruz Roja. Quiero agradeceros a todos vosotros, a todos ustedes, el que estén participando en esta gala benéfica para Cruz Roja. Y es verdad que lo comentaba con Rosa y con algunos amigos cuando hemos llegado, que seguramente aquí hace falta más gente.
Esos 11.000 y pico de kilos que han dado, se los han dado a gente necesitada, pero algunos de ellos también podían estar aquí apoyando esta noche. Pero en fin, yo sé que digo cosas que no son políticamente correctas a veces, pero me quiero ceñir única y exclusivamente en el agradecimiento al voluntariado de Cruz Roja Villafranca. Es verdad, Rosa, que hay gente que critica, pero porque eso de criticar es sano. Y dice, es que ¿para qué vamos a ir esta noche a la gala de Cruz Roja si resulta que luego le dan medicamentos y alimentos a gente que no lo necesita? Pero claro, es fácil criticar. Es más difícil trabajar como lo hace esta gente. Altruistamente, generosamente, solidariamente, eso es más difícil. Pero es más sano para todos nosotros. Sabéis que a mí me gusta decir que Villafranca, afortunadamente, tiene una magnífica red social de voluntariado. Y Cruz Roja es de los primeros que hacen esa labor. Una labor callada, negada, pero que llega a mucha gente. Por eso es necesario demostrarle desde el pueblo de Villafranca nuestra colaboración y nuestro apoyo. A todos vosotros, a todas vosotras, desde el Ayuntamiento de Villafranca, muchas gracias por ese trabajo que muchas veces calladamente, otras veces públicamente, hacéis por todo y cada uno de los necesitados de Villafranca. De verdad, de corazón, gracias. Y espero, estoy seguro además, que el año que viene, después de que digan, pues el alcalde nos ha criticado porque no hemos ido, seguro, Rosa, que tendremos más gente apoyando, porque todo lo que hagamos por ello va en beneficio no de ellos, sino de todos y cada uno de los ciudadanos de Villafranca. Como Villafranca, a mí me gusta decir que es una de las ciudades más solidarias de España, y a las pruebas me remito, pues yo espero y deseo que la colaboración del pueblo de Villafranca, igual que han hecho todos y cada uno de los pedazos de artistas, de las pedazas de artistas que han estado aquí actuando y colaborando gratuitamente, gracias a Antonio Durán, gracias a Paco Carmona, gracias a Francisco Blanco, un crack como la copa de un pino, a todos ellos, gracias por vuestra colaboración. Y a Cruz Roja, a todo el voluntariado de Cruz Roja, a sus socios y colaboradores, de verdad, de corazón, solidariamente, sois los mejores. Muchas gracias y buenas noches. El Museo Etnográfico de Villafranca cuenta con dos nuevas piezas de exposición. Dos piezas de altísimo valor documental que harán las delicias de todos los visitantes del MUBI. Un Renault Alpine A108 Cabriolet de 4 cilindros y 845 caballos, fabricado en 1965 y del que solo se produjeron 144 unidades. El expuesto en el museo en concreto es el número 122 y perteneció nada más y nada menos que al cantante Julio Iglesias. Otra pieza de reciente adquisición, que además ha tenido el honor de ser elegida pieza del mes, es un curioso cochecito de bebé de los años 30, cedido por María Isabel Rama Pinilla. Les recordamos que pueden visitar el Museo Etnográfico de Villafranca durante los meses de julio y agosto, de martes a domingo, de 10 a 2 festivos incluidos. El Banco de Sangre de Extremadura vuelve a Villafranca. Les recordamos que a partir del miércoles 17 de julio y hasta el sábado día 20, los villafranqueses tenemos una cita con la solidaridad. Las previsiones para Villafranca, según el Banco de Sangre, son de 485 bolsas repartidas entre los días 17, 18, 19 y 20, en horario de 6 y media a 10 y media en el Centro de Salud. A nivel regional, el Banco de Sangre de Extremadura tiene previsto recoger 4.300 donaciones, 2.200 litros de plasma, este mes de julio en 46 localidades. El coordinador de Cultura y Formación de la Casa de Cultura, Miguel Ángel García, inaugura la exposición de la garrafa pintada a mano de Rafael Ruiz Flores. Rafael utiliza pintura industrial de coche para pintar su garrafa, con un pequeño pincel al que llama babosa, y en la que plasma lugares simbólicos. Son su forma de vida. Buenas noches y bienvenidos a esta sala magna de exposiciones de la Casa de Cultura. Una sala que, como siempre suelo recordar en casi todas las exposiciones, se engrandece con lo expuesto y a la vez ella misma hace brillar con mayor consistencia la obra que se muestra, ¿no? Quien no la conoce, pues normalmente se sorprende de esta sala centenaria, ¿no? Que tiene ya más de 100 años. Como decía, además, esta sala hoy está colmada en su contenido, albergando la exposición de Rafael Ruiz Flores, una exposición de pintura que a su vez se integra en un nuevo
y sorprendente espacio como son las garrafas, en las que él magistralmente nos muestra su arte. Si su arte o su artesanía. Yo he escrito en su libro de visitas y digo textualmente, allí he escrito: del artesano al artista y del artista al artesano, un viaje de ida y vuelta, donde lo que se muestra es la realidad embellecida de lo que se ve. Excelente. Y me ratifico en lo dicho. Rafael es un artista, pero forjado en un artesano. Todo lo que voy a decir son impresiones mías, evidentemente. Igual después me equivocaré en todo y me dirá Rafael, nada de lo que has dicho es verdad. Que además lo más bonito de estas cosas. Decía que es un artesano porque es y ha sido siempre un trabajador. O mejor, un obrero. Porque el obrero, según una de las acepciones que recoge el diccionario, es el que realiza un trabajo manual. Y ahí, en la excelencia de sus manos, temblorosas me dicen, bendito temblor Rafael, de ahí, de esas manos, han surgido siempre esta realidad embellecida que él plasma en sus garrafas. Realidad luminosa, diríamos, porque no notan ustedes cómo la madera de las alas quiere un nuevo brillo irradiado de la pintura que huye como un arco iris de amanecer hacia todos los rincones del espacio y también hacia nuestros ojos, como un hechizo sugerente que nos atrae a la admiración de lo representado en cada recipiente. Una pintura de luz, una realidad cotidiana, monumentos, personas, personajes, paisajes. En este universo de color están los lugares comunes que a Rafael le han susurrado una pincelada y que él ha querido llevar a cada garrafa. Pintura industrial, de coche, me dice él, con la que él ha crecido como sustento para vivir. Esa pintura de obrero manual es la que brilla en cada garrafa, dotando de ser objeto para la mecánica, dejando de ser objeto para la mecánica y convirtiéndose en vehículo, y nunca mejor dicho, para el arte. Pinturas industriales y una herramienta sui generis, un pincel, al que denomina babosa, de cerdas largas que le permiten, como el animal restador, recorrer con sinuosa maestría los contornos de las vasijas y conformar en su reptante recorrido de color un cuadro. Sí, un cuadro es lo que hay en cada garrafa. No es una mera decoración artesanal como pudiera parecer en un principio, sino que, como os decía anteriormente, ese principio manual del artesano en su plenitud final es un cuadro de artista que en su apariencia, en el contenido, parece muy cercano a los realismos indígenas con reminiscencias primitivistas o naïf de Paul Gauguin hasta las formas simples y los colores alegres de un Diego Rivera mexicano. Pero no quiero entrar en análisis que no vienen al caso, porque Rafael tiene personalidad propia, tiene pintura propia, y solamente decirle, señoras y señores, que nuestro Rafael Ruiz Flores es sin ninguna duda un excelente y genuino artista. Muchas gracias. Que me jubilé, pues empecé como actualidad esta, y hasta la presente, pues vamos tirando. Y seguimos pintando. Y yo me entretengo. Y dando gusto a todas las familias y a las amistades, y ese es el deseo que yo tenía, y lo estoy cumpliendo. Para finalizar el acto de inauguración, Rafael nos obsequia con una muestra de su trabajo, mientras termina de pintar una de sus garrafas.
Para poner la guinda este día, Miguel Ángel García agradeció a Rafael con una placa conmemorativa. Las temperaturas nos han concedido este fin de semana un respiro, pero ya podemos volver a sentir el calor propio del verano en nuestra localidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy, lunes 15 de julio, las temperaturas alcanzarán una máxima de 33 grados y una mínima de 18. A partir de mañana se producirá una subida progresiva de las temperaturas, llegando a los 35 grados. Y así acaba el tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una buena tarde.